Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este ciclo. Este ciclo debe haber comenzado la semana pasada, hace 8 días, con una plática que iba a impartir Manuel Aguilar Mora. Él se enfermó repentinamente, me habló 2 días antes, se le subió mucho la presión y estaba hospitalizado, y por eso fue que debimos cancelar esa primera sesión. Pero, de modo que pues, esta es la sesión inaugural, de hecho, que va a estar a cargo del doctor Enrique Semo. Él es muy conocido de nosotros, los que estamos aquí al menos. Es autor de muchos libros, es uno de los autores clásicos de libros sobre la historia de México. Él fue director fundador del posgrado de la Facultad de Economía. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo autor de múltiples obras. Una de sus obras más reciente va a ser una nueva edición. Entonces no es tan reciente la obra, es una segunda edición de un libro que él publicó en 1989, en el momento en el que están ocurriendo los acontecimientos que desembocan el derrumbe de todo el régimen soviético en toda Europa Oriental y en la Unión Soviética. Al año siguiente es el año de la caída del muro de Berlín. Él estuvo ahí, él entrevistó a muchas personalidades políticas en el momento, muy importantes, intelectuales y académicos, y haciendo un trabajo periodístico de muy alto nivel, que pues vamos a tener la oportunidad de conocer cuando se comente ese libro. Bien, este evento que hoy estamos comenzando lo podemos llevar a cabo aquí gracias a la hospitalidad del Museo Casa de León Trotsky, que nos acogió en su espacio. Este es un espacio para nosotros muy importante, muy adecuado para llevar a cabo la mayor parte de las sesiones que componen este evento, por su valor histórico y emblemático, no solo por el tema que nos convoca aquí, la Revolución Rusa, es el lugar que simboliza una de las primeras críticas al stalinismo, los primeros tiempos del régimen soviético, y pues el nombre es todo un referente en este conjunto de temáticas que vamos a estar tratando. El evento es bastante amplio, van a ser 21 sesiones. 4 de estas sesiones son organizadas por el propio museo, en las que vamos a tener la oportunidad de escuchar prácticamente casi todas las posiciones que existen, las corrientes de interpretación, las visiones acerca de este hecho que hoy nos convoca, el centenario de la Revolución Rusa, y bueno, que va inevitablemente asociado a todos los acontecimientos históricos que le suceden y que forman parte de todo un proceso, todo un conjunto de hechos que han marcado la historia del siglo XX y que son referentes fundamentales acerca de la idea que tenemos de los procesos revolucionarios, de los intentos de resistencia y de subversión anticapitalista, y que son los referentes que orientan nuestras ideas acerca de qué podemos hacer, ¿no?, en frente al capitalismo, en contra del capitalismo, y que pues los vamos a escuchar para poder recuperar las respectivas argumentaciones de estas posiciones. Ustedes van a ver en el programa
los ponentes, todos son, cada uno es un representante, un jefe, un alguien que tiene una posición propia y que encabeza corrientes de interpretación. Son entonces posiciones, ¿no? Son posiciones que van a las que queremos darles un foro para que se expresen y para invitarlos a debatir y a dar a conocer sus posiciones, a reflexionar sobre estos acontecimientos y el sentido que tienen para orientar nuestra reflexión y nuestras acciones en el presente, ¿no? Frente a este capitalismo que hoy estamos viviendo, 100 años después de la Revolución Rusa. Es un capitalismo, pues ya rebasa lo que se conoció como el capitalismo salvaje, que es lo que es el modo en que se dio a conocer el capitalismo cuando irrumpe en Europa del Este, en la Unión Soviética, después del derrumbe, y que ahora pues es un sistema devastador que nos obliga a repensar las cosas desde el principio, desde sus fundamentos. Y bueno, este es el sentido de nuestro evento, el de convocar a una reflexión, a repensar aquellos acontecimientos y las ideas que se han ido forjando a lo largo del siglo XX acerca de qué son aquellos acontecimientos y qué podemos recuperar de ellos. Y como ustedes se han dado cuenta, simultáneamente a este evento se está llevando a cabo otro, más amplio aún, que está dedicado a conmemorar los 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, de Karl Marx. Muchos de los participantes en este ciclo participan también en el otro, y pues la coincidencia nos permite señalar y darle este sentido a nuestro evento, a señalar la necesidad de saldar una cuenta pendiente para la izquierda, que es la de pensar la Revolución Rusa y los acontecimientos posteriores desde Marx, a la luz de la crítica de la economía política, ¿no? Repensar lo que fue esa revolución, lo que fue el capitalismo, la idea que nos hicimos acerca de lo que es el capitalismo, las posibilidades de acción y de reflexión dentro del capitalismo, y como parte de este conjunto, de esta serie de luchas que se han dado a lo largo de todo el siglo XX y que tienen como referente central este que fue el intento más amplio, el más vasto, quizá el más radical de transformar la sociedad capitalista hacia una sociedad socialista y dar paso a una nueva época, que es algo que hoy es más urgente que nunca, ¿no? Que entonces, por eso digo que esta situación en la que nos encontramos actualmente nos obliga a repensar nuestros intentos y nuestras posibilidades teóricas y prácticas anticapitalistas desde sus fundamentos, ¿no? Y bueno, para llevar a cabo esta reflexión, pues necesitamos que se expongan, que se viertan las reflexiones que hagan estas diferentes posiciones acerca de lo que es la Revolución Rusa, lo que ha sido para el siglo XX y lo que puede ser para nuestros días. Bien, iniciamos entonces esta primera sesión a cargo del doctor Enrique Semo, que también va a ser participante, es uno de los participantes en nuestro otro coloquio acerca de los 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital. Y pues, sin más, le doy la palabra a él. Muy buenas tardes, gracias. Por esa presentación, el tema que voy a exponer ustedes hoy es
más bien sobre Lenin. Lenin, la otra forma de hacer política. Porque muchos de ustedes que son jóvenes o relativamente jóvenes, viven en un mundo en que los partidos políticos, en general la política, no tiene teoría, ya sea porque todo lo importante se hace a escondidas del pueblo y por lo tanto no se quiere hablar de ello, o ya sea porque son partidos puramente electorales, y lo que les importa es ganar elecciones y ganar posiciones dentro del Estado. Un buen ejemplo lo tenemos hoy día en la alianza que se está forjando entre el PRD y el PAN. Los dirigentes del PRD nos han tomado el menor esfuerzo para explicar, aunque sea a los miembros de su partido, cómo es posible que un partido que nació en 89 con una posición completamente diferente a esa haya llegado a ese punto de viraje. No hay ninguna explicación. Entonces, perdón. Sí, así es. Entonces, vamos a entrar en materia. La Revolución Rusa de noviembre de 1917, no la de febrero ni la de 5, fue para el siglo XX lo mismo que la Revolución Francesa para el siglo XIX. Nació de la Primera Guerra Mundial, las tensiones, conflictos internos y dificultades económicas que fueron la herencia común de todas las potencias que se habían visto envueltos en la guerra, con excepción de Estados Unidos, que se colocó a la cabeza del mundo capitalista. La Gran Guerra finalizó en una crisis política y revolucionaria mayúscula. Los tres grandes imperios europeos, el zarista, el austrohúngaro y el otomano, se derrumbaron. Alemania, Hungría y Turquía se fueron envueltas en revoluciones y las luchas sociales en Italia parecían apuntar en la misma dirección, es decir, de una revolución. Tanto Francia como Inglaterra tuvieron que enfrentar serias crisis económicas y políticas que en Francia desembocaron en el Frente Común que estuvo en el poder en 1938. El viejo mundo parecía condenado y todos esperaban una alternativa. La primera mirada se dirigió hacia la Segunda Internacional y los partidos socialdemócratas que habían surgido en los últimos 20 años. Pero, oh sorpresa, la alternativa no surgió de ahí. Fue la revolución bolchevique en Rusia que se propuso ser la señal de esa alternativa. Lenin y sus compañeros siempre vieron en ella el principio de la revolución mundial. En efecto,
desde sus primeros días alentaron la voluntad de protesta y las esperanzas de cambio en los de abajo en todo el mundo. Sus consecuencias prácticas de esa revolución, ¿verdad?, fueron formidables. De ella surgió el movimiento revolucionario más poderoso de la historia moderna. En el frente ruso, las tropas alemanas y rusas fraternizaron. Tanto la revolución alemana como la húngara se inspiraron en la bolchevique. Más tarde, lo mismo sucedió con la China, el país más poblado del mundo, y la vietnamita, con todo lo que significa la Unión Soviética, creación de la Revolución de Octubre, porque antes de la Revolución de Octubre no existía Unión Soviética. Fueron tres países los que fundaron la Unión Soviética y luego se agregaron casi todos los países que había en el Imperio Zarista, pero no todos. La Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el socialismo entraba en otra etapa, fue el factor decisivo en la derrota de la Alemania nazi, con todo lo que eso significa. Entre las aportaciones positivas de la Revolución Rusa es la de haber obligado a la socialdemocracia occidental a crear lo que llamamos el estado de bienestar, basado en la redistribución de los beneficios de la actividad económica en la proporción de servicios a los trabajadores. Eso le era necesario para evitar el gran peligro de otra revolución bolchevique. Y así lo comprendió la burguesía de Europa, que se dio en muchos puntos. No fue sino en los años 80, con la pérdida de fuerza en la URSS, de la URSS y su posterior eclipse, cuando el estado de bienestar fue decayendo para dar lugar al crecimiento monstruoso de la desigualdad que estamos hoy sumergidos. También fue muy importante la contribución teórica y práctica de Lenin en la inclusión del mundo colonial y dependiente como aliado de la clase obrera en la lucha por el socialismo. Un tema que había sido totalmente ignorado por los partidos de la Segunda Internacional, que no eran totalmente ajenos a visiones racistas del mundo colonial. La conmemoración del centenario de esa gran revolución debería llevarnos a una evaluación razonada de sus aciertos y errores, de lo cual podemos sacar lecciones útiles para un presente de desconcierto e incertidumbre. De vez en cuando algo revive los fotogramas, la historia, la añoranza y el miedo a la Revolución Rusa, como un pasado que se niega a morir pese a que se le ignora o entierra cada día, cada hora, cada minuto. Una de las características de nuestros tiempos es que la era revolucionaria es un pasado no asimilado, sobre todo para los jóvenes, no discutido,
no integrado a nuestra cultura. Es un pasado criminalizado por los medios de difusión masivos, y eso explica en buena parte la confusión actual de la izquierda en el mundo. Este balance puede comenzar con una reflexión sobre la figura de su dirigente inspirador principal, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Quizás él fue el primero que supo entender plenamente los dos momentos de una revolución que siempre comienza cuando la tolerancia moral de los gobernados no puede más soportar los actos de los gobernantes y rompe brutalmente con ellos. Es el momento en que las revoluciones pueden ganar la hegemonía del movimiento social si saben captar sus demandas más sentidas. Lo que García Riera ha llamado el momento gramsciano de la revolución, la conquista de la hegemonía de un movimiento diverso, contradictorio y difícil de definir. Luego viene el momento centralizador, que debe crearse un poder, en el cual debe crearse un poder central fuerte, poderoso, para echar a andar la economía y derrotar la contrarrevolución, que caerá sin duda con toda su fuerza contra el nuevo poder. Las revoluciones no son sucesos frecuentes, suceden rara vez, muy de vez en cuando. Su explosión no es siempre, su explosión es siempre imprevista. Nadie puede prever cuándo va a estallar y cómo va a estallar una revolución. Pero, como ha demostrado la historia, es también un fenómeno necesario. Sus características son invariablemente particulares e irrepetibles, y sus resultados siempre inesperados. Quienes participan en ellas, ya sea con la visión de dirigirlas o impedirlas, se ven obligados a tomar decisiones cuyas consecuencias a corto y a largo plazo son difíciles o imposibles de prever. No es casual que en enero de 1917, en una conferencia que estaba dictando en Zürich, Suiza, Lenin dijo que probablemente su generación no podría ver el final del ciclo revolucionario ruso que se había iniciado en 1905. Quiere decir, en enero, él no esperaba la revolución de febrero. Después de la toma del poder, el 7 de noviembre de 17, se creó una situación de caos total en Rusia. Todo indicaba que los bolcheviques no podrían sostenerse en el poder. Y aquí siento la limitación de tiempo para no poder describir este caos enorme que estaba dándose en Rusia, en ese inmenso país continental que es Rusia. Lenin comprendió claramente
que no había seguridad alguna de cómo iba a terminar esta revolución. Y a un camarada que le planteaba precisamente esta cuestión, le preguntó a Lenin: vamos a mantenerlos en el poder. A mediados de 18, unos 5 o 6 meses después de haber tomado el poder, le contestó Lenin: la Comuna de París se mantuvo en el poder 2 meses. Nosotros ya los hemos superado ampliamente y todavía podemos continuar. No pudo contestar más exactamente. En la Revolución Rusa, como en la francesa, el éxito nunca estuvo asegurado. Los bolcheviques demostraron una capacidad, una audacia y un valor inaudito para dirigir la revolución, llevarla a sus primeras victorias en condiciones extraordinariamente difíciles, realizar las primeras transformaciones, las primeras expropiaciones y mantenerse en el poder con una visión y un genio táctico sin precedente. A partir del año de 1929 es la fecha que yo fijo, la revolución se extravió, su aislamiento internacional absoluto, el fracaso de la revolución socialista en Occidente, la guerra civil encendida por los generales blancos, la destrucción inaudita que todo eso produjo, y desde 1930 el constante peligro de una segunda guerra mundial llevó a la revolución a prácticas que negaban lo logrado en la primera etapa. Y en eso hay que reconocer los graves errores, los crímenes cometidos por Stalin y su grupo y sus nefastas consecuencias para el desarrollo ulterior de la Unión Soviética. ¿Está bien, no? Como todas las revoluciones, la revolución de febrero comenzó con una serie de casualidades. Si ustedes piensan en la revolución mexicana, igual sucedieron una serie de casualidades. El 8 de marzo, Día de la Mujer, en la tradición socialista, una manifestación de mujeres que pedía pan coincidió con una huelga de las importantes fábricas de máquinas Putilus y produjo la invasión del centro de la capital. Su represión se transformó en una huelga general. Las tropas enviadas para reprimir a los obreros, incluyendo los famosos y reaccionarios cosacos, se rehusaron a atacar a las masas y comenzaron a fraternizar con ellas. La fragilidad del régimen se reveló plenamente cuando, después de 4 días de caos, el zar abdicaba para ser reemplazado por un gobierno provisional republicano y liberal, apoyado inmediatamente por los aliados
occidentales de Rusia. 4 días de caos culminaron en la caída del zarismo, que había durado un milenio, y que la revolución de 1905 no había podido lograr. Lo que en realidad emergió de esa primera revolución fue un vacío de poder. El gobierno provisional, por un lado, y una multitud de consejos soviets de base surgiendo espontáneamente por todos lados como hongos después de la lluvia. Estos consejos soviets rusos tenían mucho de los gobiernos de las comunidades rurales y de las nuestras también, pero también de las experiencias obreras de la Revolución de 1905. Los diferentes partidos revolucionarios surgían a la legalidad, porque todos habían sido ilegalizados, intentando intervenir los soviets, coordinarlos y ganarlos para sus ideas. Pero esos consejos no estaban dispuestos a reconocer la autoridad del gobierno provisional, pero tampoco de los grupos revolucionarios. Sus demandas propias de los consejos, impostergables, eran mejor sueldo y menos horas de trabajo en la ciudad, tierra para los campesinos y paz inmediato en el frente alemán. Y fuera de eso, no querían oír ninguna teoría. Mientras el gobierno provisional fracasaba en su intento de que el pueblo obedeciera sus leyes y decretos, entre otras, después de algunos meses llamó a una ofensiva general contra los alemanes que fracasó totalmente, los bolcheviques captaron las 3 demandas básicas de todos los soviets, que eran una paz inmediata, la división de la tierra en parcelas familiares y pan para los trabajadores urbanos. Y a pesar de que esas demandas no eran un programa socialista en ninguna manera, los bolcheviques las aceptaron inmediatamente y crecieron de un pequeño partido de unos miles en marzo de 1917 a un 250,000 de miembros en el verano del mismo año. Es decir, renunciando a sus demandas y acogidos a las demandas del pueblo. Los soviets significaban algo totalmente diferente a las creaciones parlamentarias adoptadas por los liberales. Se asentaban sobre unidades humanas vivas, una fábrica, un regimiento, una comunidad agrícola. No sobre ideas, no sobre áreas geográficas electorales típicas de la democracia parlamentaria. La realidad de los soviets era la comunidad en el trabajo, en el barrio, no el individuo aislado en la estructura política liberal. Lenin entendió desde el principio que los soviets podían ser utilizados
no solo como plataforma de protesta y propaganda, sino como centros organizadores de la revolución y en última instancia del poder. Además, mediante la elección indirecta a partir de los sobres locales y específicos a los organismos provinciales y citadinos, se podía construir un edificio de gobierno piramidal mucho más de acuerdo con la tradición representativa rusa que el complicado sistema mediante el cual se elegía el Parlamento de Estado, Duma, a través de distritos electorales, una especie de semi-estado, nací en los sobres, que serviría de institución de transición a la desaparición del Estado, según Lenin. Eso explica el lema temprano de Lenin: todo el poder a los soviets. Desde su regreso a Rusia en abril del mismo año, 1917, Lenin llamaba constantemente la atención sobre el fenómeno de lo que él llamaba la existencia de un doble poder. Al lado del gobierno provisional, el gobierno de la burguesía, escribía Lenin, se ha desarrollado otro gobierno, todavía débil, pero sin duda real y ascendente, los soviets de delegados de los obreros, los soldados y los campesinos. Este gobierno es una dictadura revolucionaria basado no en leyes hechas por un poder estatal, sino en la iniciativa directa de las masas desde abajo. Como el gobierno provisional, a su vez, era una dictadura de la burguesía. Y desde abril, Lenin y los bolcheviques trataron de convencer a la mayoría de los trabajadores a organizar los soviets que debían tomar todo el poder del Estado en sus manos, desconociendo al gobierno republicano. No estamos a favor, decía, escribía Lenin, de una toma de poder por una minoría. Mientras los soviets no asuman el poder, nosotros, los bolcheviques, no lo tomaremos para llenar el vacío existente en ese momento. Pero la verdad era que los soviets eran una expresión auténtica de la voluntad de obreros, campesinos, soldados y la plebe de la ciudad eran totalmente incapaces de una colaboración eficaz para la creación de un poder centralizado que creara el orden necesario para poner en marcha la maquinaria de la reconstrucción de la vida cotidiana en lo político y lo económico. En su obra El Estado y la Revolución, escrito en los meses inmediatamente anteriores a la Revolución de Octubre, en plena ilegalidad, siguiendo a Marx y Engels, Lenin sostenía que todos los estados habían existido hasta entonces
y habían utilizado la fuerza por cuenta y beneficio de alguna clase poseedora. Los escalones más altos de la administración civil de esos estados estaban ligados inevitablemente a la clase de la que habían salido sus miembros. Y preguntaba, ¿por eso se pueden proponer las leyes más perfectas, ideales? Esto recuerda mucho a México, en que las mejores leyes posibles duermen el sueño de los justos en los cajones del gobierno. Las leyes más perfectas, ideales, pero ¿quién las va a poner en práctica? Preguntaba a su partido y respondía, los mismos altos funcionarios de siempre ligados a la burguesía jamás los pondrán en práctica. Y sacaba la conclusión que si se quería remodelar las bases fundamentales de la sociedad, eso tendría que ser hecho por hombres y mujeres nuevos, sin tener en cuenta que tuviesen menos experiencia técnica que los anteriores. La revolución no puede significar que las nuevas clases gobiernen a través de la vieja maquinaria del Estado, escribía, sino por el contrario, que esta máquina debe ser destruida y entonces gobernaremos a través de una máquina totalmente nueva. Todos los ciudadanos serán transformados en funcionarios del Estado. En el régimen socialista, decía Lenin, por primera vez en la historia de la sociedad civilizada, la masa de la población ascenderá una participación independiente, no solo mediante votaciones y elecciones, sino también a través de la administración y gestión cotidiana de sus asuntos. Bajo el socialismo, decía Lenin, todos tomarán parte en la obra del gobierno, cada uno a su turno, y pronto la gente se acostumbrará a no tener por encima de ellos ningún gobierno en absoluto. Después de la revolución de 1905, escribía Lenin, Rusia ha sido gobernada por unos 130 mil latifundistas. Pero ahora, después de la toma del poder, nos dicen que nuestro país no podrá ser gobernado por 240 mil militantes bolcheviques, que lo harían en interés de los pobres y contra los ricos. Nosotros podemos poner en pie inmediatamente un aparato estatal de 10 millones de miembros, de 20 incluso, un aparato desconocido en cualquier país capitalista en base a los soviets. Pero ese aparato solo lo podemos crear nosotros porque estamos seguros de la completa y abnegada adhesión de la vasta mayoría de la población. Y veía el principio de esas nuevas formas de poder que
destruirían el viejo estado precisamente en los soviets. El Estado y la Revolución del libro de Lenin no se publicó sino hasta comienzos de 18. Sin embargo, durante los meses anteriores a la Revolución de Octubre, realmente 7 de noviembre, la táctica seguida por Lenin se inspiró en los principios elaborados en ese folleto, línea que fue aceptada y sostenida por el Partido Bolchevique. El ejemplo del momento gramsciano de la revolución, es decir, la ganancia de la hegemonía cultural e ideológica de las masas, es la siguiente anécdota. Un comité de cosacos, sector más duro del ejército realista monárquico, un comité de cosacos visitó a Lenin 3 semanas después de la revolución para preguntarle si el gobierno soviético tenía la intención de confiscar y repartir las fincas de los grandes propietarios cosacos. A lo que Lenin respondió: esa es cuestión vuestra. Nosotros apoyamos lo que los trabajadores cosacos hagan. Lo mejor que podéis hacer es formar soviets de cosacos. Entonces tendréis representación en el Comité Central Ejecutivo y luego vuestro propio gobierno. Al presentar la ley agraria al Consejo de los Soviets, Lenin afirmó: en tanto que gobierno democrático, ojo con eso, en tanto que gobierno democrático, no podemos ignorar las decisiones tomadas por las masas del pueblo, aun cuando estemos en desacuerdo con ellas. Los bolcheviques no creían en la distribución de toda la tierra en propiedades privadas, pero esa era la demanda que surgía de los soviets. En la experiencia misma, aplicando la ley en la práctica hasta el último rincón, los campesinos se darán cuenta de lo que más les conviene al final. Esperaba que los campesinos comprendieran que eso de las pequeñas propiedades no era correcto para las necesidades del país. Ahora, mientras tanto, lo importante, y por eso apoyaba la demanda, es que los campesinos se aseguren de manera absoluta de que ya no hay terratenientes en el país, que ahora son dueños de arreglar su vida como les plazca. Ese es el momento gramsciano. Lo más importante, en noviembre de 1917, escribía Lenin, era convencer a los campesinos que eran hombres libres, dueños de su propia casa. En ello había una revolución moral y psicológica muy profunda, al lado de la cual todo lo demás era totalmente secundario. Lenin repartía con insistencia la misma lección de democracia directa en todos los sectores.
El pueblo de Rusia, escribía, ha sido víctima pasiva durante siglos del gobierno y de toda clase de burócratas, señores y patrones. Tiene antes que nada que aprender a respetarse y a confiar en sí mismo. Y eso puede darnos la experiencia práctica de disponer las cosas a su propio criterio. En las ciudades aplicó la misma técnica. No hablaré de aspectos económicos, sino solamente de los políticos. El 8 de noviembre, un día después de la toma del poder, casi todos los funcionarios públicos se declararon en huelga contrarrevolucionaria. Los bolcheviques hicieron entonces un llamamiento a los trabajadores que tuvieron alguna experiencia administrativa, pidiéndoles que se pusieran a disposición de los diferentes departamentos gubernamentales. De esa forma, personas sencillas pasaron a ocupar puestos de confianza en el dispositivo gubernamental. El tradicional resentimiento popular contra las demoras e ineficiencias burocráticas, en lugar de recaer sobre el gobierno revolucionario, se volvió contra los antiguos funcionarios en huelga. En el ejército, el comandante y jefe era el general Dujonin. Se negó a obedecer las órdenes del nuevo gobierno de abrir inmediatamente negociaciones para un armisticio para los alemanes, con los alemanes. Fue depuesto de su mando y sustituido por un simple suboficial, Kirilenko. Al mismo tiempo, Lenin lanzaba una proclama al ejército en la que explicaba la situación e instaba a las tropas que detuvieran a los generales contrarrevolucionarios y pusieran fin a la guerra. Su llamado terminaba así: soldados, la causa de la paz está en vuestras manos. Dujonin fue linchado, no por órdenes de Lenin, por sus propias tropas, y se abrieron negociaciones para un armisticio. Durante meses, ningún general pudo reunir soldados para combatir el gobierno soviético. Pero una vez tomado el Palacio de Verano, Lenin comprendió que el poder del pueblo solo era el comienzo de la revolución, no su final. Que representaba un cambio político, pero no económico. Después del paso del poder a los soviets y tras la liquidación de los viejos baluartes del poder económico burgués, la banca y la industria, prevía un largo periodo y más bien lento de firme desarrollo económico del socialismo. El control político debía utilizarse para estimular un incremento de las fuerzas productivas en aquel país atrasado, yo diría súper atrasado, en completa ruina.
Solo así podrían echarse los cimientos de una sociedad socialista y derrotar a la contrarrevolución que asomaba la cabeza en toda la inmensa Rusia. Entonces pasó al momento jacobino de centralizar drásticamente el poder en manos de una élite revolucionaria. En las primeras horas después de la toma del Palacio de Gobierno, se reunió el segundo congreso de todos los soviets, en el cual los bolcheviques tenían una pequeña mayoría. En realidad, mientras las tropas de marineros, obreros y soldados bajo la dirección bolchevique tomaba el Palacio de Invierno, estos, es decir, los bolcheviques, tomaban el poder bajo el nombre nuevo de un Consejo de Comisarios del Pueblo. Un consejo íntegramente compuesto de bolcheviques. En la noche del 8 de noviembre, en el segundo congreso de soviets que todavía sesionaba, Lenin subió a la tribuna. Y después de una ovación que duró varios minutos, dijo simplemente: y ahora procederemos a construir el socialismo. Poco después se reunía la Asamblea Constituyente, otro cuerpo convocado hacía un año, la Asamblea Constituyente que iba a producir una constitución que había sido convocada tanto por la asamblea, por el gobierno provisional, como todos los partidos socialistas. En primera instancia, esta asamblea, fíjese, momento decisivo, esta asamblea constituyente se niega a apoyar las medidas tomadas por el Consejo de Comisarios Bolcheviques, o sea, la toma del poder. Entonces, el Consejo de Comisarios disuelve la Asamblea Constituyente y arresta a algunos de sus miembros, formando un gobierno que otra vez estaba integrado solamente por bolcheviques. Quizás, es mi pensamiento, y ese fue el primer gran error de Lenin. El Partido Social Revolucionario, el Partido Campesinista Mayoritario, se había dividido y su izquierda estaba dispuesta a colaborar con los bolcheviques. Lo mismo había sucedido entre los mencheviques, que se habían siempre opuesto. Y ahora la mayoría de ellos aceptaban co-gobernar con los bolcheviques. A mi parecer, y no solo a mi parecer, había una posibilidad inicial de un gobierno de democracia revolucionaria en el, y Rosa Luxemburgo se lo señaló muy claramente a Lenin. Ahí se estaba desperdiciando la oportunidad de hacer un gobierno central
mucho más legítimo y representativo que un gobierno de los bolcheviques. Debido a la gravedad de la situación, Lenin hablaba la necesidad de repeler cualquier intento de contrarrevolución, y para ello debían tomarse medidas que restringían drásticamente la libertad de los capitalistas. Su resistencia de los capitalistas, decía, debe ser rota a la fuerza. Es claro que donde hay supresión, habrá también violencia. Y en ella no puede haber libertad o democracia. La dictadura del proletariado es una autoridad que se basa exclusivamente en la fuerza armada del pueblo. Y por lo tanto, decía Lenin, exige la absoluta y estricta unidad de voluntad. Es un gobierno que no está restringido por leyes, porque su objetivo es elevar a decenas de millones de personas trabajadoras y explotadas a una nueva democracia y participación independiente en la administración del Estado. Esa combinación sucesiva de apoyo y restricto a la democracia directa de los consejos y centralización absoluta del poder ejecutivo en manos de los bolcheviques fue sin duda resultado de la gravedad de los problemas ante los cuales el nuevo gobierno estaba llamado a enfrentarse. La economía se encontraba totalmente destruida a un nivel muy inferior que en 1913, el último año antes de la guerra. Los generales contrarrevolucionarios habían iniciado una guerra civil en todos los frentes, este, oeste, norte y sur. Los propietarios de los bancos y las empresas nacionalizadas organizaban la resistencia o el sabotaje. Se produjo una intervención armada de 18 países capitalistas en Vladivostok. La violencia contra la revolucionaria produjo la concentración del poder en manos de los bolcheviques. Mientras que la toma del poder fue relativamente pacífica, la defensa de la revolución se tornó extraordinariamente violenta. Pero aún después del comunismo de guerra, de la relativa normalización de la situación económica y la consolidación del nuevo poder, después de todo eso, a partir de 1929, la dictadura de los bolcheviques se agudizó y la autonomía de los soviets fue desapareciendo para no recuperarse jamás. La concentración del poder se transformó en dictadura unipersonal. Primero fue la dictadura de los soviets. Después se convirtió en el poder
del partido. Luego, el poder de ese devino en el poder del Comité Central y, en última instancia, el poder del Comité Central se transformó en el poder dictatorial del secretario general, que era José Stalin. El Estado soviético devino en un Estado autoritario, dictatorial y opresivo, y los soviets consejos independientes desaparecieron para siempre. En lugar de apoyarse en ellos la estabilidad del Estado, esta dependió cada vez más de la nueva burocracia formada al despedir a la vieja. Aquella que Mao combatió en China en la Revolución Cultural. La Revolución Socialista, vamos a hablarlo claramente, había fracasado políticamente. Lo que surgió en su lugar fue un engendro, el socialismo de Estado, que en su nombre mismo lleva la contradicción insoluble, socialismo de Estado, mientras que el socialismo es inevitablemente, en cierto momento, la abolición del Estado. La actuación de Lenin durante los meses de la toma del poder y la revolución son una prueba fehaciente de la posibilidad de una teoría para la praxis revolucionaria. Los principios de esa teoría habían sido esbozados por Marx, pero fue Lenin quien pudo por primera vez unir la teoría a la praxis de una revolución victoriosa, victoriosa en su primera etapa. La teoría de la praxis revolucionaria, escribe Adolfo Sánchez Vázquez, exige la superación del punto de vista natural inmediato que adopta la conciencia ordinaria del proletariado. De ahí la necesidad, determinada a la vez por razones teóricas y prácticas, continuó Adolfo Sánchez Vázquez, de ahí la necesidad, determinada por razones teóricas y prácticas, de contraponer una recta comprensión de la praxis a la concepción ingenua y espontánea de ella. Como dice Pablo Iglesias, si Maquiavelo fue el inventor de una teoría política para los de arriba, Lenin es el inventor de una teoría política para los de abajo. Esto incluye una táctica que puede reducirse a los siguientes principios. Primero, en el transcurso de la revolución hay que aprovechar todos los conflictos en las filas del contrario para ganar aliados. Cada conflicto de intereses entre las burguesías de varios países, cualquier error en las filas de la contrarrevolución que puede ganar el apoyo de un aliado de masas es decisivo. Segundo, uno tiene que aprender cómo ganarse la simpatía del pueblo trabajador y ganarlos para los objetivos del partido.
Para ello debe ser capaz de cualquier sacrificio, de vencer todos los obstáculos para llevar la agitación y la propaganda sistemática, persistente y paciente, trabajando en cualquier institución, incluso las más reaccionarias. En tercer lugar, el partido debe estar dispuesto a usar cualquier forma de lucha, desde la inteligencia en la guerra hasta las elecciones. Y no solamente para atacar, sino también para retirarse ordenadamente. Debe, además, decía Lenin, estar listo para los cambios de una forma de lucha a otra. El cuarto lugar sostenía que la política del partido debe primero y siempre tomar en cuenta la experiencia del pueblo. Los millones de gente nunca van a oír los consejos del partido si esos consejos no están de acuerdo con la experiencia del pueblo. Y finalmente, aconsejaba siempre saber escoger y concentrarse en la tarea principal para poder dirigir una lucha decisiva y no perderse en detalles secundarios. Hoy día tenemos en México una izquierda que no cree en la teoría y que por lo tanto ignora lo que es la praxis. Vive en el pragmatismo más absoluto, una izquierda que a pesar de su oportunismo se mueve en la ingenuidad más candorosa e inmediatismo, puesto que su pensamiento no pasa del momento que se está viviendo. La victoria de la Revolución Rusa durante una década desembocó en un fracaso total en 1991. Pero aquí les quiero decir, y esa es mi opinión, todas las revoluciones fracasan, todas. A mediano plazo no hay revolución victoriosa. La Revolución Rusa no murió de muerte natural. En los años 90, cuando se les preguntó en un plebiscito a los ciudadanos rusos si preferían una economía de mercado capitalista, la mayoría de los soviéticos contestó que no prefería una economía de mercado. Cuando se les preguntó qué se debía hacer para salir de la crisis económica cada vez más severa que afectó la URSS a partir de 1980, solo el 18% de los ciudadanos se pronunció por más empresas privadas. 50% quería más disciplina, orden y castigo a la corrupción. Todavía más tarde, en 1991, 76% de los electores que participaron en un referéndum en marzo de ese año, poco antes de que desapareció la URSS, declararon por el mantenimiento de la URSS como una federación de repúblicas soberanas en las cuales los derechos y libertades de cada persona
de cualquier nacionalidad serían plenamente respetadas. Las ideas de los pueblos fueron afines a una Unión Soviética más democrática y no un conjunto de repúblicas sueltas con una economía capitalista. Pero sus dirigentes no se mostraron a la altura de la situación muy compleja, es verdad. Es increíble que el mismo pueblo que produjo a un Lenin fuera la cuna de un Gorbachev y de un Yeltsin. Una revolución, dice Alain Badiou en la hipótesis comunista, no es más que un breve episodio en un proceso milenario de liberación. Y continúa, los luchadores de todos los tiempos, todos ellos derrotados en sus luchas particulares, forman parte de una historia sin fin. Nos pueden decir, ¿derrota? ¿Cuál derrota? El proceso de liberación no tiene fin y las revoluciones solo son partes de ese proceso. La rebelión de esclavos de Espartaco, después de sus primeras victorias, la revolución campesina de Thomas Müntzer, a pesar de su vastedad que incluyó a varios países, la revolución francesa de 1789, que necesitó de las guerras napoleónicas y las revoluciones posteriores de 1830-35, 1848 y muchas otras, las latinoamericanas, por ejemplo, en diferentes países para imponer el nuevo orden. Así también la revolución de la Comuna de París de 1870, que también fracasó. Y lo mismo pasó con la revolución espartaquista en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en la cual Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht fueron asesinados. En la misma línea, la revolución de reforma de Benito Juárez fue sucedida por la dictadura de Porfirio Díaz. Y la revolución mexicana, que pasó desde 1940 a servicio exclusivo de la burguesía. Pero todas esas derrotas han servido al movimiento de liberación, al desarrollo de la conciencia de los de abajo, a la mejoría de sus condiciones de vida y de sus libertades, por más modestas que éstas sean. En nuestro país, la huelga de los maestros y ferrocarrileros de 56-58, la rebeldía guerrillera de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Rubén Carramillo, especial lugar merece la rebelión estudiantil de 1968, en la cual, como decía un estudiante, la Revolución Francesa planteó tres grandes objetivos: libertad, igualdad, fraternidad. Ella supo avanzar en el primero, la libertad. Las revoluciones iniciadas
con las de octubre de 1917, se plantearon el segundo, la igualdad, y avanzaron hasta cierto punto. En 1968, con la primavera de Praga, la rebelión de París y la de México, decía este estudiante, se abre un tercer ciclo en que las revoluciones abordan el problema de la fraternidad. La insurrección del ELN de 1994, el conato revolucionario de Oaxaca en 2006, el movimiento Yo Soy 132 de 2012 y la lucha del CENTE a partir del mismo año tienen derecho a decirnos. Así que van a darse por vencidos, van a ignorar nuestros esfuerzos y van a inclinar sus cabezas ante los vencedores momentáneos. El poder comunista tuvo en su fin momentos siniestros. La ocupación de Checoslovaquia para ahogar el socialismo de cara humana de Dubček. Los asesinatos en masa del Khmer Rouge en Camboya. Los desmanes de las Guardias Rojas en la Revolución China son advertencias drásticas sobre los excesos de violencia revolucionaria, lo que no debe volver a suceder. Son lecciones negativas sobre el periodo revolucionario de 1914 a 1980. Pero la gente tenaz, la que recoge la planta de la rebeldía en los lugares en que ha sido sembrada siglo tras siglo, es la gente capaz de ver más allá de un pasado o un presente de derrota y de excesos en la lucha y el futuro posible, la que es verdaderamente importante. Ya dijimos que las revoluciones nunca se repiten, que cada una de ellas toma formas específicas, extraordinarias, originales. Así como nunca hubo una segunda revolución francesa, ni habrá una segunda revolución mexicana, no podemos esperar la repetición del movimiento comunista de los bolcheviques. Pero sí, indudablemente, la persistencia de su espíritu, de su capacidad de sacrificio, de su habilidad y su sabiduría. Una de las tareas más importantes y difíciles de nuestro tiempo es reincorporar las experiencias de la Revolución Rusa a las condiciones actuales y al movimiento de izquierda contemporáneo. Pero la tarea ha sido ya puesta en marcha en las conferencias de ese Museo Casa León Trotsky son una prueba de ello. Muchas gracias. Bien, pues si quieren ustedes tomar la palabra.